you wrapped up in a smile. My heart skips a beat, my head in the clouds. Every time you say my name aloud, you hold me in close, much closer than most. I'll stay here a while. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les tengo un super remate de una propiedad que está genial. Esta propiedad la tengo aquí en Burgos, en la parte de atrás de Burgos, porque no es de Burgos, es en la parte de atrás de Burgos. Pero bueno, el acceso es muy bueno y realmente es una muy buena oportunidad. Árboles frutales, digo, tiene varios, está genial. Como este platanar que ya viene ahí nuestro racimo de plátano. Está excelente. Esta propiedad son 1710 metros de terreno y 330 en construcción. Ahorita lo vamos a checar. Árboles frutales, pues, ¿qué les puedo decir? Hay aguacate, guayaba, míspero, plátano, mandarina, limón, naranja, coco. Ahorita vamos a checar. Hay coco. Son unas palmeras preciosas, míspero y nanche. Realmente está muy padre. Aquí el estacionamiento es para unos 6 o 8 autos. Y pues bueno, esta es una de las grandes ventajas de la propiedad, que tenemos un buen frente realmente. Aquí tenemos una cisterna de 5000 litros. 50.000 litros. 50.000 litros. Y pues bueno, eso es lo que les comento. Muy buenos espacios. El jardín realmente está precioso. Este platanar, pues bueno, es platanar de plátano rojo. Y este es un arbolito de algodón. Árbol de algodón. La pata de elefante, pues bueno. Guayabo. El mango. Estas palmeras están. Las palmas están geniales. Esta es una cocotera. Que pues por la altura ya no se suben. Por ellas se caen solo los cocos. Pero bueno. Lo que quiero es que hagan la altura. Realmente da muy buena sombra. Y está preciosa. Ahí tenemos otro platanar, también muy bello. Mango, esta otra palma real. Tenemos una alberca padrísima de 10x8 y un jacuzzi en la parte de un costado. El jardín está precioso, el espacio realmente está muy bien distribuida la casa. Tiene una muy buena distribución, muy buena vegetación, árboles, jacarandas, tabachines, bambú en la parte de atrás. Realmente está muy padre, está preciosa esta propiedad. 1710 metros de terreno y 330 en construcción. Ahorita, pues bueno, esta alberca no la limpiaron. Pero la grande sí. Mira nada más lo que es el. Este es el jacuzzi. Y muy buen jardín. Excelente, excelente jardín. Este es del mango, del aguacate, del que es la cascarita delgada que se come. Esta alberca, pues bueno, también está muy padre. Es de 10x8. Por 2 de profundidad. Y vean nada más, todo lo que es la casa principal es en pura piedra. Todo lo que es casa principal en pura piedra. Casa principal. Y pues bueno, en esta parte de arriba están unos bungalows que están terminados. Hay que meterles todavía en lo que es el piso y pintura, lo único que le hace falta a la casa.
pero de ahí en fuera está preciosa. Vamos a entrar. Realmente el jardín me encantó, todos los espacios están muy padres. Ahora subimos a esta parte. Ahí tenemos el asador. Y vean nada más. Esa jacaranda está genial, es una sombra, la verdad, maravillosa. Maravillosa. Ahorita desde arriba, desde la azotea, vamos a pasar a ver cómo se ve padrísimo el jardín desde arriba, una vista más aérea. Para acceder a la casa, lo que son estos escalones que tenemos es para las habitaciones, o entramos por esta parte, también podemos accesar. Como les comento, todo es en piedra. Esos, digo, son materiales muy... El trabajar en piedra es un poquito caro, pero pues bueno. Pero nada más, qué padre está la casa. Aquí tenemos lo que es sala, cocina, comedor. Sala, cocina, comedor, es lo que tenemos aquí. Nuestra mesa de billar y esas lámparas que están sumamente hermosas. Eso es lo que es nuestra sala, nuestra cantinita. Está muy padre. Sala, comedor y cocina. Tiene muy buena luz porque realmente esto es lo padre de esta propiedad. Me encantó estos arcos de medio punto, estos ventanales. Realmente es muy inspirador para la construcción, que tengas todo con vista hacia el jardín. La verdad está precioso. Un estilo muy colonial, muy estilo Cuernavaca. Y aquí abajo, bueno, tenemos un baño, que es el que suple el servicio al comedor, medio baño. Estas lámparas todas acabó de ser madera. Con las carretas, ¿no? Hechas de carreta, de las ruedas de carreta, las lámparas. Listo para jugar. Y pues bueno, este es el baño que le suple el servicio al comedor. Y pues lista. Excelente, excelente. Es una propiedad que más o menos con potencial. Lo que estamos viendo por esta propiedad es 6 millones a negociar. Si tienen algún carro, alguna camioneta, alguna moto, se las pueden recibir. Aquí lo que realmente nos interesa es, está de remate el precio, son 1710 metros. La casa está de muy buen tamaño. Desde que tenemos de pintura, que pues bueno, sin ningún problema se entrega detallado con los detalles. Este es el área de nuestra cocina, que también, pues bueno, es una cocina que está de muy buen tamaño. Y ya tenemos lo que es para guardar los utensilios, ¿no? Cocina. También está muy, muy padre. Está genial esta propiedad. 6 millones de pesos a negociar.
realmente está preciosa. Muy buena luz, realmente está genial en esa parte. Y para subir a la recámara, son 5 recámaras en la parte de arriba. Vamos a checarlo. Vamos a subir. Muy buena altura, la verdad, también. Aquí tenemos acceso para esta terraza. Que ahorita vamos a... por aquí vamos a salir ahorita. Para el área de los búngalos. ¿Qué tenemos en la parte de atrás? Aquí tenemos 5 recámaras, 2 baños completos y el área de lavado. Vamos a ver, esta es una de las recámaras. Lo que les comento es pintura, lo que hace falta, pero se entrega totalmente pintado, sin mayor problema. Este es el acceso por donde entramos. Y pues bueno, aquí tenemos una cisterna de 20.000 litros también, lo de 2 pipas, y este es el área de lavado. Bueno, vamos a empezar con el recorrido. Esta es otra recámara. Y como les comento, pues realmente esos ventanales enormes y están preciosos. Ahí está el portero. Y con muy buena vista. Y se usa. Bueno, vamos a checar las demás recámaras. Entonces, salimos y enfrente tenemos otra. Realmente aquí, como tiene tiempo que no viven, pues bueno, tenemos ese problema ahorita de que necesitamos meterle pintura, pero se entrega pintado sin ningún problema. Son recámaras grandes, realmente no son pequeñas, y los espacios están de muy buen tamaño. Van 2 recámaras, 3 recámaras, perdón. Ese es el baño que le suple el servicio a la recámara de aquí arriba. Y la recámara principal tiene su baño completo. Esta es otra recámara. Muy padre. Y tenemos acceso a un costado de la propiedad. Está toda la barda perimetral de pura piedra, ¿eh? Realmente son esos trabajos son un poquito caros, y pues toda la barda es perimetral en piedra. Vean, además, los espacios también están geniales, las alturas. Es una casa para apreciar realmente. Una buena oportunidad, no la dejen ir. Y pues bueno, muy buena opción, muy buena opción. Mil setecientos diez metros de terreno y 330 en construcción. Este es el baño de la recámara principal, es el que nos ofrece el servicio a esta recámara. Vamos a ver, vean, además, muy buenos espacios, el espacio ahí para el closet es este, por ropero. Bueno, los acabados en madera y en barro. De hecho, pintaron el piso, pero es de barro.
Aquí está muy fácil porque aquí se puede mandar, les puedo recomendar a un amigo que les venga y les pula el piso y se los dejen así, acabados en barro. Bueno, este era el baño que siempre se hizo a las 4 de la cámara. Y pues vamos a checar la parte del bungalow y vamos a ver una vista ahí, una toma desde la azotea de la casa principal hacia el jardín y la alberca, porque por este lado si no da. No sé si sean originales, pero bueno. Aquí esta parte, digo, esos búngalos están, búngalos, nada más, ya no sé lo que estoy diciendo, bambú, están muy padres, hay acceso por esta parte de atrás de las recámaras para llegar a lo que viene siendo el búngalow. Aquí tenemos una, esta terraza. Y ahí tenemos un bungalow. Ahora vamos a checar el bungalow. Realmente esos árboles, lo que son las jacarandas, son unos árboles geniales. Vamos a ver. Todo es en piedra. Y su losa. Acaban de recortar este árbol porque... por eso no hay paso acá, porque le da muy poco el sol. Pero ya ahorita con eso que le dieron esa recortadita, empieza a pegar muy bien el pasto. Y vean nada más el jardín que tenemos, tan precioso, la alberca. Una casa bellísima, ¿eh? Muy, muy padre. Te la recomiendo. Toda la barda perimetral, pues bueno, es de la propiedad. Barda de piedra a unos 3.5-4 metros de altura. Realmente está muy, muy bien la propiedad. Y las vistas están muy padres. Aquí a un costado tenemos una secundaria. Hay una secundaria a un costado. Y realmente es una propiedad genial. Muy, muy padre. Se la recomendamos. Y bueno, nada más este árbol me encanta. Esta jacaranda está preciosa. La altura que tiene. Y ahora vamos a checar lo que es ese bungalow. Ahora vamos a verlo. Y vamos a bajar por acá. Pero mientras... Ya les mostré esta parte del jardín. Está precioso. 1710 metros de terreno, 330 en construcción. A cualquier hora y día de la semana nosotros se las mostramos, ¿eh? Estamos a sus órdenes. Y realmente es para una familia grande. La casa está... muy padre, todo lo que le digo, acabados en piedra, realmente son acabados caros, no es barato trabajarlo, y por eso lo estamos metiendo como un remate más, remate porque está por debajo de su precio normal. Y pues bueno, estos bambús se ven geniales. Genial. Muy buena opción. Realmente de casa. Preciosa. A cualquier hora, ¿eh? Como siempre, a sus órdenes. Esa es nada más una habitación pequeña. Con su baño. Y aquí nada más es cuestión de meterle pintura y pisos.
pero está muy bien. Me encanta este arroyo. Y esta es la habitación más grande. Tiene su baño también y su vestidor. Esta es una, puede ser como una sala, esta parte. Esta es la habitación. Aquí tenemos su baño completo y su vestido. Realmente está muy bien esta propiedad. Te la recomiendo. El precio se me hace un precio genial. Digo, realmente una propiedad muy bella para venir a descansar. Venir a vivir ya y venir a, pues, a darle descanso al cuerpo. Vean nada más. A cualquier día de la semana, con todo gusto, nosotros las podemos mostrar. Tiene escrituras públicas. Pasa para cualquier crédito hipotecario. Y, pues bueno, les puedo decir que estoy aquí a 5 o 10 minutos de la carretera, la autopista México-Acapulco. Estamos a unos minutos realmente. No dejen ir esa oportunidad. Excelente, excelente oportunidad de casa, tipo hacienda. En la parte de atrás de Burgos es donde la tenemos. Con todo gusto se las mostramos, ¿eh? Y árboles frutales, realmente nada más está. Palma es una palma real. Las cocoteras. Quedo a sus órdenes, como siempre. No vimos esta fuentecita, pero vamos a checarlo. Está muy interesante. Realmente está muy interesante esta propiedad. Tiene también guanábana, se me olvidaba ver. Tiene guanábana, mandarina. Realmente tiene unas vistas muy padres, ¿eh? Donde nos paremos, realmente es una vista genial. Pues bueno. Quedo a sus órdenes, saludos y buenas tardes a todos. Un gusto y un placer, como siempre, poderlos atender y mostrarles y darles lo mejor de lo mejor. Saludos y buenas tardes a todos.